Buenas noches, mi nombre es David Araya y junto con mi compañero Ariel Fonseca vamos a exponer hoy sobre los Ispizaetos de Costa Rica y del mundo. Si no me oyen, me avisan, por favor. Bueno, yo vengo en representación personal. Ariel es parte de la Asociación Ornitológica. Ambos somos de la Universidad Nacional. Y bueno, ya vieron un videillo por ahí, les voy a poner nada más como para captar un poco la atención. Y después vamos a seguir con el tema. ¿Cuántos de ustedes han visto esta especie acá? Ah, bueno, un montón, qué bueno. Ahí básicamente esto es bueno, el fenómeno de apareamiento, del fenómeno de anidación, perdón. Aquí se ha visto también varias veces, inclusive ahí en Quebrada González hubo un nido hace un tiempo y aparentemente, bueno, lo hacen cada cierto tiempo también. Vamos a empezar a ver algunas de las generalidades de este grupo de aves. Por ahí el nombre, bueno, todas las especies tienen un nombre científico, ¿verdad? Y ese nombre científico tiene un significado. A veces no lo sabemos porque viene ya sea del latín o del griego, etcétera. En este caso viene del latín species y el latín aetus. Species significa gavilán y aetus significa águila. Por eso es que en inglés se llaman hawk eagle, o sea, gavilán águila, prácticamente, porque no son, o sea, tienen cosas de águilas y tienen cosas de gavilán. Vamos a ver este nombre también. Ahorita les explico un poco más. Nisaetus, eso es un género también de un grupo de aves de Asia, que están muy relacionadas. ¿Por qué pongo esa imagen? Porque igual, en este caso viene de la mitología griega. Nisus era un rey que se convirtió, bueno, lo mataron y se convirtió en gavilán. Entonces ahí básicamente es igual, gavilán y águila, ¿verdad? En español hay varios nombres, bueno, uno puede oír un montón de cosas. Gavilán pollero le dicen a todo, pero a este le dicen aguilucho, le dicen gavilán, aguililla, águila azor, que eso es un nombre, digamos, en España, que a todo le dicen azor también. Aguilillo también es un nombre que sale en la guía de Stills y Scotch. Por ahí una imagen representativa de una de las especies que tenemos por acá. Estas especies tienen una distribución pantropical. Bueno, o tenían, como les digo, ahora les voy a explicar un poco más. Pantropical se refiere en que están en todos los trópicos del mundo. En Australia, digamos, no hay Ispizaetus, entonces en los trópicos australianos ya no hay. En los asiáticos sí, en África también y en el neotrópico. Por ahí vamos a ver un poco más a profundidad en un momento. De la expectativa de vida, vieras que, bueno, busqué un montón de información a ver qué encontraba de lo que se llama el lifespan de estas aves. Y no encontré, o sea, prácticamente no encontré nada. Probablemente cetreros o en zoológicos, animales en cautiverio podrán tener por ahí alguno que otro dato, pero en internet por lo menos no hay nada publicado. Ahora bien, si nos preguntamos cuántas especies de Ispizaetus hay, a ver, ¿quién me responde eso? En el mundo. No, todavía no. Bueno, al final de la charla voy a preguntar eso otra vez. En algún momento, a nivel mundial, digamos, se hizo. Antes la taxonomía se basaba en asuntos meramente, tanto fisiológicos como anatómicos, principalmente anatómicos. Si los animales se parecían, pues se juntaban en un mismo grupo. Inclusive, digamos, en los inicios de la taxonomía, por ejemplo, casi que todos los gavilanes, por allá de 1800, por esos años, pues, tal vez antes todavía, se les llamaba falco. O sea, todo era falco. Digamos, falco ispizaetus, falco tiranos. Eso obviamente ha ido cambiando con la inserción de nuevas tecnologías, por ejemplo, de análisis de citocromo B y otras cosas, digamos, que permiten clasificar a las especies de una forma un poco más certera, ¿verdad? Aunque a veces nos causa mucha confusión porque tal vez uno ve un animal que es igual, como por ejemplo
la separación reciente del gavilán gris, ¿verdad? En dos especies. Tal vez uno no lo entiende, pero ahí hay buenos datos, digamos, para decir esto. Ahí se entra un pequeño conflicto con lo que es una especie, ¿verdad? El término de especie, pero bueno, eso es un poco más biológico. Hay una razón, digamos, para que ellos hayan sido clasificados en ese momento esa cantidad de especies, ¿verdad? Liz, ¿me ayudas con la luz, por favor? Algunas de las características compartidas, y por eso fue que trajimos estos bichitos acá, es que tienen una contextura delgada, digamos. Yo sé que tal vez se ven robustos los animales, pero si usted pone esto a la par de una arpía, la arpía se ve gorda y ellos se ven flacos. La proporción corporal, o sea, estas 22 especies que en su momento estuvieron clasificadas como espisaetas, son muy similares, ¿verdad? El tamaño. También lo que son la parte de la morfología de las alas, casi todos tienen las alas bastante redondeadas, bastante anchas. Y por ahí todos tienen la cola bastante larga también y barreteada. Otra de las cosas que es lo que más vemos nosotros, que es la cresta, ¿verdad? Eso es lo que más nos llama la atención, yo creo, cuando vemos un animal de estos. Otra cosa que se tomó fue los plumajes de los juveniles son generalmente diferentes de los plumajes de los adultos. Ese que tienen en la foto es un nisaetes, antiguamente nisaetes, de Asia. En algunos de ellos, por ejemplo, la cresta no es tan larga. Según venía ahí en un artículo, por ejemplo, en el Spizaetes tyrannus es una cresta más bien corta y ancha, ¿verdad? En el Spizaetes melanoleucus, que es el blanco y negro, ¿verdad? Casi que no hay, prácticamente tiene la cresta muy pequeña. Por ahí se ve la parte de las patas emplumadas, también es una característica que permitió en su momento determinar que todos ellos eran del mismo grupo, eran del mismo género. Vamos a ver ahorita que, bueno, esto ha cambiado un poco. Liz, ¿me ayudas con la luz otra vez? Ahora sí. Otra de las características son el dimorfismo. Esto se da mucho en aves rapaces diurnas, que la hembra muchas veces es de un tamaño mayor que el macho. Hay varias teorías para esto, pero bueno, eso no es tema de la charla. Entonces puede haber una diferencia entre un 10 hasta un 30%. O sea, un macho puede ser un 70% el tamaño de la hembra. Aquí hablamos de principalmente de peces, cuando hablamos de esos porcentajes. Esta es la lista de Clemens, es la lista oficial, digamos, a nivel mundial, y en esta lista es donde uno se basa casi siempre para ver cuántos bichos de cierto género hay o cuántas especies de cierto género hay. Esto es de aves, específicamente. Si ustedes chequean la del 2015, que esto todos los años lo actualizan, solo van a encontrar 4 especies. Entonces ya no hay 22. Yo me metí un poco en el tema porque cuando me puse a investigar, estaba un poco confundido. Yo casi siempre me baso en este libro, se llama Rapaces del Mundo. En ese libro todavía salen más o menos, bueno, salen un montón, como 18 o 20 especies de espisaetas todavía. Entonces, yo me pregunté por qué, ¿verdad? Entonces me puse a investigar. Y por ahí encontré un par de respuestas. Este estudio fue el que nos vino a desordenar todo. Bueno, ahí desordenar. Nos vino a ordenar todo. Se llama evolución convergente y parafilia en los hawk eagles, para no llamarlos águilas chivaras, porque es un nombre genérico, del género Spizaetes. Entonces aquí hicieron un análisis filogenético basado en marcadores mitocondriales. Un poco profundo, pero vamos a verlo de una forma un poco más simplificada. Un par de términos que tenemos que manejar para entender este artículo. Los básicos son: ¿qué es un grupo monofilético? ¿Qué es un grupo parafilético? ¿Y qué es evolución convergente? Bueno, mi novia me dijo, si usted lo explica de forma biológica, nadie va a entender. Entonces lo vamos a ver un poco, tal vez como con una analogía. Ahí se representa que es un grupo monofilético, que es polifilético y parafilético. Bueno, un grupo monofilético es, vamos a poner este ejemplo, hay una casa y en un cuarto viven dos hermanos.
¿verdad? Se puede decir que ahí hay un grupo monofilético en ese cuarto, ¿verdad? Pero como no es solo un cuarto, sino que es una casa entera, en otro cuarto vive un primo de los del cuarto monofilético con una prima lejana, ¿verdad? Pero hay parentesco, ¿verdad? O sea, hay un parentesco, digamos, en sangre. Y bueno, entonces la casa podríamos decir que es un grupo parafilético, ¿no? Vamos a... El de polifilético no me voy a meter mucho porque los que nos interesan monofilético y parafilético. Bueno, ojalá que hayan entendido un poco. La otra que les mencionaba era la parte de la evolución convergente. Bueno, aquí vienen otros dos términos, son muy sencillos igual de entender. La evolución convergente lo que quiere decir es, bueno, está definida principalmente, si ustedes se van a cualquier parte de internet, lo explican por medio de estructuras, o sea, que van evolucionando con el tiempo. Yo lo hice un poco más también a nivel macro, y lo hice por especies. Es cuando dos o más especies, como en este caso, han evolucionado o van evolucionando independientemente, y no solo independientemente, sino que han evolucionado independientemente de ancestros antiguos. O sea, no tienen el mismo ancestro, sino que son ancestros separados. Entonces ellos van evolucionando y van desarrollando estructuras que se van pareciendo, ¿verdad? Entonces es como, ahorita les doy un poco más de ejemplos. Ejemplo, la evolución del vuelo en los pterosaurios, que son los primeros vertebrados que conquistaron los cielos. Las aves y los murciélagos, digamos, esa estructura, las alas, sirven para lo mismo, pero han evolucionado de una forma convergente de ancestros diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso más o menos se le conoce como evolución convergente. Las demás no nos interesan, entonces no las vamos a explicar. Y ese es el otro ejemplo: el género Spizaetus, el género Misaetus y un género Aquila, que por ahí lo separaron también, ahorita lo vamos a ver. Eso es evolución convergente. O sea, este artículo o este estudio lo que nos dice es que ellos vienen a través de la evolución de pájaros distintos, digamos, y se desarrollaron de formas completamente separadas, ¿no? Y se parecen un montón. Eso es curioso, ahorita lo vamos a ver también. Aquí está la lista actual, digamos, que hay en Clemens de lo que se considera ahorita, digamos, como animales de Spizaetus, del o muy similares o muy cercanos a Spizaetus. Entonces ahí vemos las especies de Asia, que son todos estos que se llaman Misaetus, y en rojo las especies que hay en el Neotrópico. Una de esas no está aquí. Por ahí hay una imagen ilustrativa del mismo que les hablaba ahora, Misaetus cirratus. Y esto es una de las conclusiones o la conclusión más importante que nos resume el artículo. Entonces dice que el grupo parafilético, que era lo que les explicaba antes, de los Spizaetus, es el resultado de la evolución convergente. Y se puede asumir que en estas aves muchos de los caracteres similares, o sea, el tamaño de las patas y todo lo que hablábamos antes, comparando con estos especímenes que tenemos acá, evolucionaron independientemente, pero bajo condiciones ambientales similares, y por eso es que son tan parecidos, y por eso es que están en los trópicos exactamente. Otra cosa que incluye es el comportamiento social y las condiciones, o sea, a la hora de aparearse, a la hora de percharse, casi todos perchan en partes altas, y ciertas otras condiciones que ya es un poco más profundo, ¿no? Algunos factores que pueden resultar en esta convergencia son, como les digo, puede que los de Asia y los de aquí, de hecho, cazan cosas similares, algunos cazan más pájaros, otros cazan mamíferos de tamaños medianos y grandes, tienen hábitos muy similares, el comportamiento, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué no son Spizaetus? ¿O qué se parecen, pero completamente son otra cosa? Por ahí tenemos al águila coronada de África, en algún momento se llamó Spizaetus, y era una de esas 22 especies que les explicaba antes. Por meras características anatómicas dijeron, es un Spizaetus, y lo pusieron ahí, pero ahorita no, ahorita ya es otra cosa, ¿verdad? Es completamente diferente, y se dieron cuenta, por ahí aquel de cresta larga, me comentaba Ariel, que es el que tiene la cresta más larga de todos los rapaces, se llama Lophaetus,
el de abajo, que también es un Styracodon africano, o sea, Styracodon entre comillas, en realidad tiene otro género, y la arpía, que se parece mucho también, pero aunque tenga la cresta y todo, o sea, varias otras características relativamente similares, no es un Styracodon, ni siquiera anda cerca. Bueno, y para entrar de lleno en los, digamos, aguiluchos, los Hawk Eagles de América, primero que todo, vamos a tocar el famoso Spizaetus isidori, una especie sudamericana, la cual fue descrita por Murs en 1845 en Colombia. Uno de los nombres con los cuales se le conocen es la águila de Isidor, también el águila poma, el águila crestada, el águila real de montaña. Básicamente es un ave de tamaño bastante grande, como podemos ver, tiene una longitud que varía de 63 a 74 centímetros, tanto, ¿verdad? Como había dicho David, los más pequeños generalmente son los machos, las hembras son las más grandes, la envergadura puede llegar hasta casi 1.5 metros. Es un ave endémica de los bosques andinos, ¿verdad? Como podemos ver ahí, el tipo de vegetación que está cubriendo las ramas es una vegetación que se puede encontrar en zonas altas, generalmente, y bastante húmedas. Esa es más o menos su distribución, marcada en verde, como podemos ver el área peruana, ¿verdad? Un toque ahí de Colombia. Más o menos se encuentra generalmente entre 1.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, han habido registros esporádicos de hasta el nivel del mar hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces vemos que es una especie que comparada a las que hay en Costa Rica, sube, es la que sube más, ¿verdad? En cuanto a su comportamiento, es un ave que le encanta, ¿verdad? Percharse en ramas expuestas, como lo vimos en la fotografía anterior. Generalmente también percha dentro del bosque, pero esto es bastante, digamos, difícil de verla ahí. También por su coloración puede ser un toque críptica y se puede camuflar bastante bien con el entorno, por el tipo de vegetación que también hay en esas zonas. Sus presas generalmente son aves grandes y mamíferos medianos que ocurren en esos rangos de elevación, ¿verdad?, en Sudamérica. En la categoría de la UICN sale como amenazada, ¿verdad? Ahí también podemos reflejar un toque de la problemática. Ahí está alimentándose de una gallina, si podemos ver, y está ahí un alambre de púa, ¿verdad? Quiere decir que también frecuenta granjas, entonces viene siendo más una problemática, ¿verdad? Lo cual puede estar bastante amenazada. Un nido, ¿verdad? Con un pichón, generalmente estas aves, todas los espizaetos, generalmente solo un huevo es lo que ellos ponen. Crían un polluelo, los pollos duran de 2 a 3 años para alcanzar su plumaje adulto y no todos los años están reproduciendo. Eso significa que tiene una tasa reproductiva bastante baja. Entonces, si matamos uno, quién sabe qué. O sea, es un toque difícil ver o saber las magnitudes de qué daño se está haciendo, ¿verdad? Porque no es algo que se puede reponer muy fácilmente. Aquí una foto con los polluelos. Algo típico de estos pollos es que, y al igual que los juveniles, es que tienen toda la zona ventral generalmente muy blancuzca, un toque santeado. Ahí podemos ver en el centro, más abajo del buche. Y no presenta ningún tipo de barreteado. Eso es algo característico de los juveniles de esta especie. Aquí podemos ver cómo en Colombia se ha estado haciendo hasta el año pasado, ¿verdad? Es algo muy reciente, estudios con telemetría, los cuales van a arrojar datos muy interesantes, por ejemplo, cómo los movimientos, ¿verdad?, del pichón que se agarró, los movimientos altitudinales, también si frecuenta zonas donde hay granjas, si a un final
se encuentra, si se logra reproducir, dónde se encuentran los nidos, entonces se le puede dar un seguimiento bastante importante. Lastimosamente aquí, por lo menos en nuestro país, no existe un estudio o estudios o proyectos en los cuales se asemejen de poner telemetría, muy difícilmente se trabaja con esto, entonces prácticamente todo se basa en observación directa, ¿verdad? Y en estimaciones también. Es importante también analizar, digamos, dentro de lo que dice Gates, muchas veces nos esperamos a que estén en peligro, ¿verdad? Estudiarlo. Y eso es lo que está pasando acá, es una especie que ya tiene una categoría, digamos, de plantada, no lo podemos perder. Y es lo mismo que ha pasado con la agroquímica, que se ha visto amenazada en muchas zonas de América, porque se ha recuperado la población principal en muchos ámbitos, pero el interés se abre. Y ya cuando tal vez es un poco tarde, nosotros tal vez estamos esperando que en algún momento ustedes estén en la categoría, porque de momento, bueno, yo voy a hablar un poco más de lo que es de las poblaciones de acá, ¿verdad? Tal vez no están tan mal, pero más a los estudios. Entramos de lleno en lo que son las especies de espisadetos que hay en Costa Rica. Vamos a empezar, digamos, en orden, con el espisadeto melanoleucus, ¿verdad? Melano, ¿verdad? De negro, leucus de blanco, entonces el aguilucho blanquinegro se le puede llamar, o aguilillo blanquinegro, descrito por este señor en 1816 en la Guyana, donde ahí es buen lugar para ver y toda la, digamos que la selva amazónica. Bueno, antes les quería comentar que la mayoría de estas fotografías, intenté buscar a todos los fotógrafos y las fotos que también no tenía yo, entonces todas las fotos que, o la mayoría que vamos a ver, son tomadas en Costa Rica. A esta especie se le conoce en inglés como el Black and White Hawk Eagle. Es de los aguilillos blanco y negro, águila azul blanquinegra, también se le conoce en el libro de rapaces del mundo, entonces un nombre alterno también. Eso fue en la selva, esta fotografía, esta también, como podemos ver. Estos son adultos, sin embargo la diferencia entre juveniles no es mucha. Lo único que se conoce es que tienen tonos más parduzcos, tanto en el dorso en ciertas partes como en la zona ventral, al igual que la coloración de la cera, que es la piel, digamos que lo que rodea el pico, ¿verdad? No es tan anaranjado, viene siendo un toque más descolorado, obviamente cuando se empieza a colorar más cuando va entrando en su etapa de adulto. Esta especie prefiere bosques húmedos, ¿verdad? Tanto en bajuras como alturas. En Costa Rica generalmente se llega hasta los 1200 metros, hasta ahí más o menos se ha reportado. Sin embargo, hay reportes en las cercanías del Cerro La Muerte, en Chirripó, entonces eso nos hace pensar que también frecuenta zonas bastante altas. Y algo importante es que hasta el momento no se ha reportado en el Pacífico Noroeste seco, ¿verdad?, de Costa Rica. Sin embargo, en las montañas de la península de Nicoya y por ahí, que son más bastante húmedas, no han sido muy estudiadas en cuanto a biofauna. Entonces, actualmente hay información faltante en las guías de aves, precisamente porque ahí nadie o muy poca gente se ha ido a investigar. Entonces, tal vez en un futuro si se pueda reportar en esas zonas. Ahí tenemos una fotografía también que fue en Sarapiquí, un señor que afortunadamente le llegó al jardín. Yo no sabía que era, andaba como una tía con la cámara, ¿no? Se le echó semejante animal ahí, como 500 likes. En cuanto a la distribución de esa especie, va desde el sur de México, noreste de Argentina y sureste de Brasil. Esto es algo importante ver, ¿verdad?, la dimensión de en cuanto a su rango de distribución, porque en realidad es bastante amplio. En cuanto a comportamiento, bueno, las fotografías son todas del mismo individuo, ¿verdad?, hasta el momento. En cuanto al comportamiento, es una especie que le encanta planear sin esfuerzo, ¿verdad? Se ve muchas veces en vuelo sobre áreas boscosas, las cuales necesita, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Percha en la parte alta del bosque, generalmente frecuenta áreas abiertas,
Sí, y ahí es donde más o menos es lo fácil de verlo, en bordes de bosque, en ramas expuestas. Y este muchacho que tomó la fotografía en la selva tuvo bastante suerte porque en realidad es difícil ver esta especie dentro del bosque. Generalmente uno lo ve como dije anteriormente, en los bordes. Entonces, esto ya vamos a ver por qué es que estaba ahí adentro del bosque. En cuanto a su dieta, va generalmente desde aves de diferentes tamaños, tanto por codornices, tucanes, oropéndolas, más que todo cuando las oropéndolas son presas fáciles, cuando están en época reproductiva, en anidación, pericos, aves acuáticas de pantanos, que ya vamos a ver a qué me refiero con aves acuáticas de pantano, también mamíferos hasta el tamaño de un zorro pelón, y le encantan también las lagartijas grandes. Sus técnicas de caza es bastante interesante porque se basan en esperar en una percha expuesta y a que algo pase debido a que los espisaetos, como podemos ver, tienen alas bastante redondeadas, esa especie tiene alas cortas, cola larga, le permite maniobrar bastante bien dentro del bosque. Entonces, así es como aprovecha sus partes para obtener su alimento. Esto es lo que estaba haciendo ese individuo adentro de la selva. Esto es un ibis verde, ¿verdad? Es un Hembrinibis cayenensis, al que no lo conoce. Entonces vemos, bueno, los que conocen esta especie y lo han visto, puede llegar más o menos a esta distancia, ¿verdad? A esta longitud. Entonces vemos que hay presas bastante grandes. Lastimosamente, por acercarse demasiado, o tal vez porque los muchachos no se dieron cuenta, ¿qué es lo que estaba haciendo esta especie dentro del bosque? Fue que este individuo se espantó, ¿verdad? Se asustó y voló hacia una percha donde obviamente sacaron unas buenas fotografías, pero hubo tal vez una interrupción, ¿verdad?, de lo que se estaba alimentando. Entonces vemos que también las rapaces no se deberían asustar, molestar cuando se están alimentando. Por allá tuvimos la vez pasada la oportunidad de ir a Monserrate de Coronado, la gira de la asociación correspondiente al mes de enero, y ahí unos muchachos nos enseñaron y también publicaron en redes sociales videos de una especie de rapaz similar a estas, ¿verdad? Y a muy pocos metros. Entonces el ave ya estaba en una pose de protección a su alimento, entonces ya estaba todo estresada, seguro estaba muerta de hambre porque estaba continuando, pero muchas veces también nosotros no conocemos o tal vez no sabemos si estamos afectando de una manera a las especies y en realidad, bueno, que se está alimentando. Es algo muy, muy interesante de ver. Actualmente no está el reporte de hecho, sin embargo, esperemos que algún día salga porque conocer la dieta es muy importante, ¿verdad? El estado de conservación, según la UICN, es de preocupación menor. Esto se justifica prácticamente porque su hábitat, su distribución es bastante amplio. Sin embargo, se espera, con modelos de deforestación que se han hecho en bosques extensos como los bosques de la Amazonía y otros cercanos, que por lo menos dentro de unas 3 generaciones, unos 50 años, se pierda aproximadamente un 10% de su población y se calcula y se estima la población dentro de todo ese rango de aproximadamente 50.000 individuos. Esto es para las 4 especies de espisaetos en la región neotropical. Todos se han estimado las poblaciones en esos números. La situación en Costa Rica es raro. No todo el mundo ha tenido la dicha de poder ver esta especie. Generalmente, donde se reportan van en sitios en Costa Rica desde el Bajo de la Hondura, Quebrada González, todo el Braulio Carrillo, en Quecol de allá abajo por el Caribe Sur del país, también en áreas cerca de Corcovado, entonces, y cerca también del Cerro de la Muerte, del Parque Internacional de Amistad. Entonces, ahí es donde básicamente se ha reportado en el país y en realidad no es una especie que guste mucho, sea muy fiel a un sitio, simplemente es tener suerte, ¿verdad? Por eso es que es bastante raro y más raro sacar una fotografía, ¿verdad? Lo importante es que lo importante.
digamos, lo que te alguien de muchas veces llega y dice, bueno, yo quiero un lugar, y llega un lugar en el bosque y fuera. Muchas veces es que están igual, se ven a los líderes de los bosques, con la policía de los bosques. Cuando vayan a buscar un animalito, hacen por ahí, no se meten a los bosques, probablemente lo hacen muchísimo. Pero es un buen de ¿verdad? Estaba alimentando y fue un momento único. Sí, te dije, yo lo sé. Bueno, yo lo he visto en Pablo Andorra y esa vez lo vimos. Por ejemplo, dado que es un ave que también, o sea, no le afecta tanto la perturbación humana, sin embargo, obviamente, si nos vamos a los extremos de talar todo un bosque y ya fragmentar, quebrar la continuidad, ¿verdad?, que tienen, sí se va a ver bastante afectada. Entonces, es una especie, como dijo David, digamos raro, ¿verdad? De observar allá, por ejemplo, en Kecoldi, la vimos el año, tuve la oportunidad de volverla a observar el año pasado, y aparte de ese reporte, solo había uno, y es un hábitat que es prácticamente buenísimo para que se pueda ver, sin embargo, no todo el mundo, y que ahí va mucha gente aficionada y expertos de rapaces, no ha tenido tal vez la suerte de verla, y ¿verdad? Eso es cuestión de suerte. Ahora nos movemos a nuestra siguiente especie, que sería el Spizaetus ornatus. Fue descrito en 1800, ¿verdad? Como podemos ver, es de los que se describió más, fue descrito más temprano, ¿verdad? En 1800 en Guyana, y de igual manera. Se le conoce como el ornate hawk eagle, aguilillo penachudo y águila azor galana. Ya ahorita tal vez vamos a ver una imagen porque dicen galana, o tal vez interpretando de por qué se podría llamar así. Tiene un peso de aproximadamente 1 kilogramo a 1.5 kilogramos, depende de macho y hembra, ¿verdad? El macho siempre es más liviano, de 58 a 67 centímetros, puede variar sus longitudes. Aquí podemos ver, no sé si me ponen la luz un toque ahí atrás. Aquí como, no sé si todos pueden ver desde ahí, bueno, sí, espero que todos puedan ver desde ahí, pero dado que contamos con estos maravillosos especímenes, podemos explicar más o menos sus partes, ¿verdad? Lo básico y lo más importante para esta especie, que dado que le brinda su nombre, es el penacho eréctil, ¿verdad? Por eso aguilucho penachudo. Tanto juveniles como adultos lo presentan. Va a ir cambiando su tonalidad de blancuzca a negra, obviamente, cuando están cuando son ya adultos. También las patas emplumadas, totalmente barreteadas, es algo totalmente característico. Los lados de su cuello, su garganta, su pecho superior, son de un color canelo, al igual que el centro del pecho y la barbilla, que viene siendo un tono blancuzco. Las alas, como las podemos ver aquí, generalmente esta región, que se llama la región patagial, se ve manchada. Siempre en todo se ve manchada, tanto juveniles como adultos, es algo también característico. Las fajas de la cola, como podemos ver, son bastante definidas y delgadas. Generalmente presenta de 3 a 4 franjas en la cola. Como mencionábamos, ahorita voy a mencionar más bien, le encanta vocalizar, entonces es una también una buena manera de detectarlo. La luz, por favor. Y esta fotografía, por si no teníamos, contábamos con el espécimen, muestra todas las características que pudimos ver. Esta la tomé en una gira con la asociación. Entonces, ahí se puede apreciar bastante, ¿verdad? Las garras, que son bastante potentes. Ahí podemos ver el mismo individuo. Y observen también el tipo de vegetación donde puede estar. Según un estudio que estimó las aves más bonitas de Costa Rica, las más llamativas, por medio de redes sociales, pues los resultados arrojaron que es la segunda ave más bonita de Costa Rica según la población consultada. Luego, o en primer lugar, está el quetzal, el resplandeciente, después está el Spizaetus ornatus. Esto es algo interesante de comentar.
Le encantan los bosques húmedos altos, tanto en bajuras como piedemontes, en bajuras de la selva, en piedemontes, montañas más altas, ¿verdad? Desde zonas bajas hasta 2800, hace más de 5 años, si no me equivoco, en una gira de la asociación al Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barba, se observaron, creo que fueron dos individuos subadultos, ahí. Entonces, la elevación hasta donde pueden llegar, oscila más o menos esos rangos. Prefiere secciones de bosque continuo, más continuo, ¿verdad? Que el espisaje de tiranos, del cual vamos a hablar después, aunque a veces se frecuenta zonas abiertas, llámese potreros, si uno los ve volando a baja altura, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarse que también se ve bastante afectado por la fragmentación, la eliminación de su hábitat, pero también puede sobrevivir a cierto disturbio. Más o menos su distribución va desde el este de México hasta el oeste de Ecuador, el norte de Argentina y suroeste de Brasil. Ahí podemos ver también su mapa, que es bastante extenso. En cuanto a su comportamiento, como mencionamos, fue una fotografía que tomamos en medio de un potrero, donde simplemente nos iba pasando un vuelo. Planea a baja altura, con frecuencia, realizando llamados fuertes, es bastante acrobático y se percha a niveles medios y altos del bosque. El anterior Melanoleucus, tanto elevaciones medias y altas del bosque, igual que esta especie. Si uno está dentro de un bosque bastante cerrado, entonces si escucha eso ya sabe qué es. En cuanto a sus presas, le encantan las aves, ¿verdad? Un gran porcentaje de su dieta son las aves, que van desde el tamaño de zopilotes. Por ejemplo, se ha reportado comiendo el zopilote negro, Coregipsa tratus, las pavas negras, ¿verdad? Les encantan, las lapas y afines, pericos, ¿verdad? Palomas, cotingas grandes, por ejemplo, en Sudamérica ha depredado y se ha registrado al ave nacional de Perú, el gallito de las rocas. Y con eso es algo interesante de ver porque les cuento una experiencia. En diciembre pues, tuvimos la posibilidad de asistir a un conteo de aves del área de conservación Arenal del Pisque, y nuestra ruta fue cerca al Cerro Montezuma, que está a la par del volcán Tenorio. Y en un área que encontramos bastante, por lo menos tres pájaros sombrilla, encontramos una cama de plumas de pájaros sombrilla, algo lo había cazado, y cuando íbamos entrando, a un especial de estos tiranos, perdón, ornatus, salió volando y vocalizando, y seguro había sido su cena, ¿verdad? Entonces algo bastante interesante. Los tinamúes les encanta, ¿verdad? Sobre todo cuando están en época de anidación. Los capulineros, los flycatchers, los silky flycatchers, ¿verdad? Creo que David también había tenido la oportunidad de observarlos, cómo los cazaban, y también aves de corral, es un problema. También mamíferos medianos como las martillas o quincallús, tepezcuintles, ratas, ardillas, restos de monos, se les ha observado perseguir monos, sin embargo no se ha documentado, ¿verdad? Ya cómo los cazan. Hasta murciélagos también se ha determinado, se ha observado, y lagartijas y culebras grandes. Las culebras grandes también son una presa bastante importante. Por ejemplo, en Arenal, mucha gente me ha comentado que cuando lo observan depredando algo, generalmente son culebras bastante grandes. No se ha visto. Se ha visto comiendo restos de mono. No se ha visto cazándolos. Se los ha visto persiguiéndolos, pero nunca nada se ha. Exactamente, eso es lo que falta. El
lo más probable, pero en la ciencia, digamos, nada se puede probar. ¿Y las martillas, las martillas? Sí, generalmente, dado que en ¿cómo se llaman? En época de anidación se reproducen en bosques bastante saludables, ahí pues pueden ocurrir que se lo observe también cazando, si uno tuviera mucha suerte, porque personalmente nunca los he visto cazando. Esto en cuanto a documentación ya, prueba científica, creo que no existe lo de los monos. Sin embargo, un amigo de Centroamérica, ahorita no me acuerdo dónde era, que tuvimos, fuimos a un curso, él me estaba comentando que varias de estas especies se comían a los monos pequeños, a los congos pequeños, que se llaman Alouatta pigra, que están en el norte de Centroamérica, y son, digamos, congos, pero más chiquititos. Entonces, dado a que tiene garras bastante potentes, no es nada difícil imaginar o pensar que se pueda depredar este tipo de animales. En cuanto a las técnicas de caza, principalmente dentro del bosque, mediante vuelos silenciosos, por eso también sus alas bastante, digamos, redondeadas, especializadas, especiales para este tipo de caza, tanto en niveles altos como intermedios del bosque, y también en el suelo se les ha observado, buscando presas, correteando. Este es el inmaduro. Como vemos, tiene una gran diferencia con respecto a los anteriores que hablamos, porque vemos que los inmaduros tienen las patas barreteadas, al igual que sus flancos barreteados. Es algo muy característico, al igual que no hay una máscara negra todavía, la cual delimite sus ojos, ¿verdad? Entonces, la cresta blanca, generalmente con tintes un toquecito más sucios, pero generalmente la tienen blanca. Vemos también las franjas de la cola, cómo estos se van a ir manteniendo. Entonces, generalmente su muda empieza de abajo hacia arriba en cuanto al plumaje, porque hay muchas fotos que así lo demuestran, fotografías. Entonces, digamos que los tonos castaños del pecho, y así como el color negruzco de la cabeza, eso es de las últimas cosas que muda cuando está adulto. Perdón, se me olvidó algo. El estado de conservación, según la UICN, esta es casi amenazada. Es de las especies que se espera que en 50 años al menos se pierda de un 25% al menos a 40% de su hábitat. Eso con modelos de deforestación, ¿verdad?, que se han hecho, aún que tenga una distribución bastante amplia. La situación en Costa Rica es poco común, sin embargo, comentando con cierta gente pajarera, ¿verdad?, observadores de aves, pensamos que es la especie más común, digamos, es poco común porque no en todos lados se ve, sin embargo es la que uno puede tener más suerte de observar. En cuanto al Spizaetus tiranus, con el cual fue descrito en 1820 en Bahía, en Brasil, por Wade, podemos observar que tienen varios nombres: el aguilucho negro y el águila azul negra. Es de los que más se maneja el aguilucho, porque digamos el nombre común estándar, aunque no existe realmente para las aves un nombre estándar en español, este es el único aguilucho, digamos, que verdadero en ese sentido, porque tanto el aguilillo blanco y negro y el aguilillo penachudo, ese es su nombre, no aguilucho. Sin embargo, como a todos se le llama, entonces también se puede nombrar así. Una fotografía en San Vito, de una señora, ¿verdad?, que tuvo bastante suerte. Y si podemos, la luz también. Aquí con este especímen podemos ver que predomina su color negro. Este era un, digamos que su adulto, porque todavía le faltó en la cresta mudar a plumaje negro, ¿verdad? Patas, y de igual manera, ¿verdad?, totalmente barreteado. No tiene un patrón en el pecho, que, o sea, generalmente es un patrón liso, ¿verdad?, de negro. Sin embargo, algunos con pequillas, con pecas blancas que todavía le quedan de las plumas. Vemos que los forros alares
también tienen líneas blancas, ¿verdad? Que van longitudinalmente, ¿verdad? También las marcas patagiales de tanto del hombro como de la muñeca son bastante manchados. Es el aguilucho más grande de Costa Rica. Y en ese sentido también tiene garras, pero no tan poderosas como garras grandes, no tan poderosas como el espizaetus ornatus, por lo tanto las técnicas de caza y sus presas son de menor tamaño. La luz, por favor. Tienen aproximadamente un peso de 950 gramos hasta 1.1 kilogramos. Su longitud va desde 58 centímetros hasta 71 centímetros. Su hábitat va desde zonas semiabiertas. Esta es la especie de espizaetus de Costa Rica, de la cual le es más favorable ese tipo de zonas. En crecimiento secundario, bordes de bosque, cercanías del río, de ríos y bosques continuos, y va desde el nivel del mar hasta unos 2.000 metros, donde se ha registrado, ahí más o menos, ¿verdad? Va desde el Caribe central de México hasta el oeste de Ecuador, Bolivia, noreste de Argentina y sureste de Brasil. Como vemos, todos los mapas de distribuciones son bastante parecidos. El comportamiento típico es reflejado, se representa en esta fotografía, porque vemos que le encanta planear bastante, volar generalmente ya 11, 12 del día, ya es buena hora para uno salir a un área abierta y tal vez topar con la suerte si uno ya conoce que la ave se puede ver por esos lugares para ir a observar este comportamiento. Es de los que más vocalizan y algo importante es que perchan generalmente muy bajo. Es la especie que percha bastante bajo y la que más entre las especies que hay en Costa Rica. Una foto de Brasil, esa sí no es de Costa Rica. Las presas le encantan los aracaris, los tucancillos, también los tucanes grandes, chachalacas, pichones de aves les encanta. Los mamíferos que les encantan los árboles, como las ardillas, marsupiales nocturnos, murciélagos y monos pequeños. Esta especie en Belice, por lo menos, sí, el aluata pigra que les comentaba, el mono que es más mono congo, más pequeño que el de acá, es un alimento bastante frecuente allá. Y también en otros países, los murciélagos, su dieta puede que sea hasta un 50% en otros países donde se han hecho estudios, al igual que la abundancia de ardillas en ciertos sitios. Las técnicas de caza son similares a los espizaetus ornatus, como ya les comentaba, y unos investigadores que tienen cámaras trampas en ciertos parques nacionales de Costa Rica han registrado esta especie a nivel de suelo, ¿verdad? Cámaras trampas, que se supone que son para registrar mamíferos, ellos pueden ocurrir simplemente ahí, seguramente o buscando cuerpos de agua o correteando, cazando algún individuo o algún animal a nivel de suelo. Aquí lo vemos con un monillo, era un mono. Ojalá fuera acá, pero vemos la comparación en cuanto a juvenil. El juvenil es bastante, digamos que único en este sentido, en cuanto a las cuatro especies que hay en Costa Rica, porque vemos un tipo de máscara que tiene rodeando sus ojos y la cresta de una vez, digamos que nacen con la crestilla negra, la cual van obviamente a ir mudando y cambiando de color. Es muy parduzco y su pecho es realmente sucio, digamos, presenta desde barreteado hasta listado, realmente en una cantidad importante. Entonces, algo interesante es que muy pocas fotos hay de juveniles en Costa Rica. Realmente uno ve individuos que ya están llegando a subadultos o solo adultos. En realidad es todo un premio poder tener una foto de un juvenil. Su estado de conservación, según la UICN, es de preocupación menor. Esto, aunque sea verdad, su rango de distribución bastante amplio, es porque tolera más el disturbio humano.
los charrales, las zonas de cultivos, en realidad no le afecta tanto en ese sentido. Sin embargo, se prevé que por lo menos un 10% en tres generaciones desaparezca, digamos, de la población mundial. Y la situación en Costa Rica es poco común. Sin embargo, esta especie es bastante fiel a sitios. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el Parque Nacional La Cangreja, es un muy buen sitio para verlo. En Quecol, de allá en el sur del Caribe, es bastante bueno para verlo. En Sarapiquí, en ciertos lados, ¿verdad? También de la selva, es bueno, es fácil para verlo. Y esta silueta es bastante característica, por eso la foto no, por eso la puse, la foto no es tan buena. Sin embargo, a la gente que anda pajareando en el campo y tiene una fotografía de algo que les suena que sea una rapaz, pueden observar, aunque si no tienen ningún detalle de la misma, que la cola larga, totalmente encogida, así como sus alas bastante anchas y redondeadas, y si les pasa un poquito de luz y le pueden observar la línea, ¿verdad?, de las alas, es algo sumamente característico, así como que su cabeza sobresale. No sé si, ¿verdad?, tienen la posibilidad de observar que la cabeza sobresale en sus hombros. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa especie? ¿Alguien que se anime? ¿Qué especie es eso? Nadie. ¿A qué le suena? Sí, un espíritu no es, por lo menos. Es una buena observación. Ahí vale como un explicador importante. Soy ciclotrón. Es una especie con las cuales se confunde. Entonces, esta especie es un Leptodon cayanensis o el gray-headed kite, porque ese es el morfo de un juvenil, el morfo oscuro. Entonces podemos ver que su cola termina en una forma circular, como tipo paleta, no cuadrada, como los espisadetos. Las franjas podemos ver que son muy cortas, ¿verdad? O sea, llegan hasta casi la mitad de las primarias. Y los hombros y las muñecas son bastante rectos, ¿verdad? Si logran ver, digamos, esta parte es bastante recta, no como el otro que tiene las muñecas realmente un toque salidas. Entonces es una especie en la cual se puede confundir. Esta misma especie con la cual se confunde tiene varias técnicas realmente geniales y realmente interesantes. Se han registrado tres tipos de individuos juveniles, tres morfos de juveniles, los cuales tienen teorías que se asemejan a las tres especies de espisadetos que tenemos en Costa Rica. Porque, por ejemplo, en la esquina superior derecha podemos ver a un individuo que lo que asemejaría sería un Spizaetus tyrannus. En el número 3, ahí en la esquina inferior izquierda, podemos ver cómo está casi imitando a un Spizaetus melanoleucus, el primero que vimos de Costa Rica. Y en la cuarta fotografía, en la que sigue, en la derecha, podemos ver cómo está imitando a un Spizaetus ornatus. Entonces, una de las muchas teorías, pero digamos que la más sobresaliente, en lo cual esos son, ¿verdad?, juveniles, el adulto es el que está en la esquina superior izquierda, es porque al asemejar otros aguiluchos, o sea, rapaces más robustas, con algunas protegen sitios de caza, ¿verdad? Entonces, al imitarlos, las especies de otros rapaces no van a competir con ellos, entonces ellos van a tener prioridad. Entonces se hacen pasar, ¿verdad? Son bastante falsos y se hacen pasar por otras especies. Es algo muy interesante. Entonces, eso sería. Esta es una especie de Brasil, una fotografía tomada en Brasil del mismo individuo, asemejando un Spizaetus ornatus. Y lo fácil que se puede ver es porque las patas son muy débiles.
no sé, no tiene una foto de frente, pero se puede ver que las patas no son totalmente emplumadas. Entonces es algo bastante fácil de sacar. A ver quién pega eso. No es el vencejo, ¿verdad? ¿Alguien que se anime? ¿Es un espisadero o no es un espisadero? Efectivamente, no es un espisadero. Como les comenté, es un Chondroiera succinatus, el hook bill kite. Ahí los que manejan nombres en inglés, el hookbill kite es el de la izquierda, el espisadetus ornatus es el de la derecha. Vemos como las fajas de la cola de los individuos de la izquierda no son muy, son primero que todo son muy anchas y no son muy definidas. Eso es algo muy importante de ver, y sus hombros no están manchados en ningún momento. Entonces, a diferencia de los espisadetus que les mencioné, que el foro alar ahí es bastante con mucho, es como, tiene muchos patrones en realidad, y también sus hombros, ¿verdad? Los hombros son totalmente diferentes, sus muñecas. Eso sería por el porqué. Rápidamente la problemática. Para empezar, muchas de estas rapaces de las cuales hemos comentado, ahí como vemos al gallo Claudio abajo, frecuentan granjas. Entonces es una gran problemática porque conlleva otros asuntos. Aquellos señores de la derecha, los cuales están cazando zopilotes del viejo mundo por deporte, hay gente que los caza por placer, hay gente que simplemente los mata para eliminarlos de sus granjas. Eso conlleva también a que se envenenen individuos con carne, ¿verdad? Con algún tóxico, aparezcan un montón de individuos masivos. Digamos, esto fue un caso que salieron muchos rapaces envenenadas. Y este, no solo se da tampoco, también el envenenamiento a propósito, sino indirectamente, porque, como les había mencionado, estas especies frecuentan muchos bordes de bosque. En bordes de bosque, ¿qué es lo que hay generalmente? Cultivos, usan plaguicidas, pesticidas. Las especies, las presas de estas aves, se van y se alimentan, tienen contacto con esas con esos tóxicos, quién sabe el nivel de concentración que ellos pueden obtener de ellos, de estos componentes, de esas sustancias químicas, y cuando ya la rapaz va y se alimenta de ellos, termina totalmente envenenada. Y si no termina envenenada, ya a nivel reproductivo los huevos no tienen la misma fortaleza en cuanto a su cáscara, no nacen los polluelos. Entonces es algo bastante crítico, y en realidad la problemática más preocupante, ¿verdad?, es la deforestación y fragmentación de hábitat, dado a que, como les mencionaba, más o menos los porcentajes de lo que se espera que se extinga de cada población va muy dependiente a esto. Esa es la problemática más grande. Vimos que ciertas especies toleran zonas semiabiertas, sin embargo no todos, y ninguno a nivel extremo, ¿verdad? Entonces eso es algo de lo cual se tiene que tener muy presente para poder preservar esa especie. Bueno, yo voy a ver prácticamente lo que estoy haciendo con mis aetes, lo que hablábamos, antes eran espisaetes, se dividieron, ahora son los espisaetes de Asia, digamos, género unidades. Por ahí rápidamente aquí, bueno, este es el águila azor variable, para algunas entidades, digamos, taxonómicas, no está aceptada como una especie, sino que es diferente, ¿verdad? Por ahí vemos que también prefieren acantilados boscosos. La grandísima mayoría de ellos, o todos, prácticamente los nisaetes, se ocupan de bosque, que es una característica compartida con los de nosotros. El nisaetus cirrhatus, ahora les enseñé algunas de las fotos, es el más común, digamos, que se ve allá en Asia. En cuanto a distribución, por ahí se ve el mapa, pero no vamos a entrar mucho en detalle porque no creo que conozca mucho por ahí. También se ven áreas alteradas, este digamos es el que aguanta un poco más de alteración. Este por ejemplo se llama el
el aguilucho de flores, ¿verdad? Este sí está en peligro crítico de extinción, y se estima que hay más o menos 100 parejas reproductivas en el mundo, ¿verdad? Y es que la distribución es en unas pequeñas islas apenas. Si esas pequeñas islas se ven alteradas, pues es una especie que no aguanta esa alteración. El Nisatis nipalensis, este puede llegar a 85 centímetros, digamos, de longitud. Vean las patas, son inclusive más robustas que las de ornato. Y las características son casi igual, cualquiera diría son similares a los ornatos de allá. Pero ya expliqué que la evolución dice que no. Dime. ¿Qué es el tamaño de él? El tamaño, 85 centímetros es el máximo. Sí. O sea, no está aquí, pero sí me acuerdo del año. Además, bueno, como les digo, primero hay dos cosas, entre otras, igual ahí está en Nepal y en varios otros lados. Aquí está, como les digo, muy similar a los ciudadanos donatos, los colores tal vez un poco más apagados. Pero un ave impresionante. El de Lek, básicamente igual, algunos no lo consideran una especie, sino una subespecie de otro Nisaetes. Son asuntos taxonómicos en los que nos vamos a meter. Y está medianamente amenazada, todos tienen algún grado. Este es un video, no creo que se cargue, pero el video es sobre esa ave. Yo creo que está montado porque lo ven que es como en una sabana. Puede que esté montado, puede que haya salido en algún momento tal vez a buscar una presa por ahí. Este lo vamos a pasar rápidamente porque estamos cortos de tiempo. Pero vean la similitud, ¿verdad? Con los de acá. El albonígero, este es un poco más pequeño, de viaje se ve, ¿verdad?, el tamaño. Sin embargo, las características igual lo acomodan en este grupo. Se conoce muy poco sobre esta especie y es más o menos lo que pasa aquí, por sus hábitos. Es difícil saber qué es lo que comen, cuándo se producen, entre otras cosas. Este sí está crítico también por pérdida de hábitat, básicamente es endémica de una isla, de la isla de Java. Y bueno, de este se conoce un poco más porque ya se empezó a estudiar debido a su, digamos, que está en peligro ahorita. El de Sulawesi, igual bosque primario, vean que parecido es el juvenil, de ciudades de acá. Este es el de las Filipinas, también, o sea, todas las características de una ciudad de está bastante amenazada por lo mismo que hablamos ahora, pérdida de hábitat, o sea, la problemática se extrapola a todo lado. Es endémica de una isla. Es endemismo, digamos, esa separación es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las Galápagos con los pingüinos. Como están tal vez separados, en algún momento se separaron por razones ideológicas, entre otras, va habiendo una cosa que se llama radiación, ¿verdad? Ellos se van haciendo cada vez diferentes y por eso se han separado en especies distintas. Este es vulnerable también, la de Wallace, por ahí se ve un poco de la distribución. Este es también se conoce que come murciélagos. Y esta última, que es la de Finker, también amenazada, algunas también creen que es una subespecie de la de Filipinas. Y vamos con lo que era un Ictyosaurus en África, ¿verdad? Que esto también se considera que está cercano, pero esto se considera, o sea, prácticamente están signos de pregunta. Sin embargo, lo dejaron con el género Aquila, que es el género de las águilas, como el águila dorada. Hay muchas cosas que no calzan, pero como no había suficiente, digamos, material genético, todo para que el estudio fuera suficientemente determinante, pues se puso ahí por mientras. Pero yo creo que en algún momento lo van a cambiar, tal vez no es de estos, pero algún otro género diferente. Desde ese se conoce muy, muy poco. Esa fue la mejor foto que encontré.
Este. Así me hace ese huevo.